Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Hola, Ceci, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Ariel Ramírez, Cecilia Aranda. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy tranquilo, muy lindo. El sol radiante, a mí me encanta decir Febo asomó hoy. Nos está calentando el ambiente, nos encanta el día. ¿Y? El gesto no entendí igual, ¿no? Viste, es como porque que... nos está calentando y hiciste como una cosa muy fervorosa. Porque me pega acá. Ah, acá, claro, acá. Es calienta verdad. Calienta acá, acá está re lindo todo. Me gusta el luquete que trajo hoy, Ari. Me vine muy como... Parlé de París. ¿Cómo? Parlé de París. Directamente de París. Me vine mirá. Hacia la Bienal de Esculturas. Sí, qué lindo está esto, en serio. Yo estoy llegando, estoy vine por el Río Negro. Desembarqué acá en un muellecito. Ajá. Y me estoy acomodando. Ustedes ya estuvieron desde ayer. Nosotros estuvimos desde ayer disfrutando de la Bienal con muchísimos espectáculos que tenemos hoy, que tuvimos ayer, que tenemos hoy, que tenemos mañana. Y tenemos toda la semana aquí en la Bienal, así que no te podés perder. Si no podés llegarte hasta aquí, que sería lo ideal, sí, venos a través de la pantalla de Chaco Televisión. Claro, pero ponerle que estás en Castelli y estás armando todo para venir el fin de semana. Comúnmente, totalmente. Comúnmente esto ocurre cuando llega el fin de semana, ¿no? Que vienen desde otras ciudades de la provincia del Chaco. En este caso, nosotros acá viviendo a partir de nuestra pantalla todo lo que va a ocurrir. Hay entrevistas. Uh-huh. ¿Saldrás a recorrer la Bienal? Vamos a recorrer la Bienal. Tenemos un montón de entrevistados en el día de hoy. Vamos a ver cómo están las esculturas también, cómo exacto, va yendo. Cómo va evolucionando. ¿Cómo le van dando forma a ese mármol que es lo que se trabaja este año? ¿Sabes algo de esculturas? No sé nada de esculturas. ¿No? Lo que hacía, lo hacía con la con barro. Sí, ¿viste el típico con arcilla, con las latitas que hacíamos apilábamos? Es verdad. Nada más. Siempre nada con el día de la madre o del padre nos hacían hacer esas cosas. Totalmente. ¿No? Yo nunca terminé ninguno. ¿Y el germinador? Nunca terminé. ¿Así el germinador? El germinador me coso, se me secó antes. Ah, quedó así. La plantita de Ariel, pobrecito. La verdad, sí. nunca pude con esas cosas. Bueno. Pero bueno, ¿no te pasa a vos que votás a una obra y después no gana nada? Sí, me pasó con la última que votamos para el Bicentenario, sí, el Paseo del Bicentenario, sí. Lamentablemente no ganó. A mí me pasa siempre. Cada vez que venimos a estos encuentros, viste que el premio del público comúnmente no tiene nada que ver con el de los jurados. Claro, porque entonces, tenemos otra visión. Decís, ¿no? Ellos no buscan. Entendemos nada, no entendemos nada, exactamente. Pero bueno, la gente tiene que venir al predio Domo del Centenario. Acá pueden conectarse gratis, seguramente van a venir, van a tener a través de su celular. Gracias a Ecom. Sí. Ingresan con Ecom Wi-Fi. Wi-Fi, como me gusta decir a mí, ¿no? ¿Cómo se escribe? Ecom Wi-Fi y usted puede tener Wi-Fi gratis. Y si no, mandanos un mensaje, Ariel. Ah, sí. 74-79-19. Acá lo tengo, mira. Acá tengo el tecnologísimo celular de un buen día. Este es de primera. Pobreza máxima. ¿No? Viste que ahora el presidente de la Nación lanzó un programa para que todos tengan celulares por 2.200 pesos de 4G. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros ya compramos el nuestro. Vendría a ser este. Sí, el Nokia, yo pensé que era el Nokia 1100. No, este no tiene. ¿Sabes qué? Este no, ni siquiera llega a eso porque no tiene lamparita. No, no tiene linterna. Interna. No, no sabés las veces que te aguantó el Nokia 1100. Cuando se te pinchaba la goma, por ejemplo. Sí. ¿Pinchaste alguna vez? Yo pincho seguido. ¿Y viste cómo te zafa? Sí. ¿Te hace zafar ese celular? Excelente. Sí, excelente. A veces, viste, para buscar cosas ahí donde. Se te corta la luz. Se corta la luz mucho también en el verano. Sí. Y ahí te salva las papas. Un totalmente. Poquito, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener invitados aquí en el piso también. Lo que tenemos comúnmente en el estudio, usted está acostumbrado a ver ese living hermoso que tenemos allí en el estudio de Chaco Televisión, vamos a tenernos acá también. Estará el profe Oscar Mesa. Sí, el licenciado en nutrición también. Exactamente, el Seba Sánchez estará Seba por acá. Sánchez. Para enseñar. Y además, Ivana, que vendrá dentro de un rato, porque está en otros menesteres aquí en esta Bienal. Hará ejercicios en vivo. Totalmente. Usted acá se habrá preguntado qué le pasó a Ivana. No, lo que pasa es que la voz sí me quedó de Ivana. Lo que no puedo tener es el cuerpo. ¿Viste que ella tiene un cuerpo esbelto? Y dice, outfit. ¿Cómo es la voz? Yo no puedo. ¿Cómo es la voz de Ivana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La boca tampoco me sale. Su outfit, su outfit. No, no, su outfit. No grita, no grita. Uy, Rafael. Maquilló, sí. Rafael. ¿Te animás? ¿Te animás? Estilismo, ver, estilismo, Paula Borelli. Ahí está. Me maquilló.
Me maquilló... no me sale. Claudia. No, Karina y Claudia, las dos. Ah, claro. ¿Viste que se ríe así ella? Sí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es? ¿Eh? Estilismo. ¿El estilismo? Claro, estilismo. De Alejandra. De Alejandra y de Karina. No te sabes el speech. Karina, no, Karina, Karina. Bueno. Como dice... ¿Sabes que estás cada día más loca? Y la gente lo sabe, la gente lo sabe, me dice en la calle, ¿qué le pasa a la chica nueva? Está como pirada un poquito. No, es así, mi vida. Yo la medicación así. A la mañana temprano. Lamentablemente soy así. O sea, el éxito está en ser natural, ser como uno es. Exactamente. Yo soy así, loca. Esto es normal. ¿Qué quieres que le haga? Yo soy así, loca, me gustó. Loca. Me gustó el término. Bueno, hoy va a ser ejercicio, ¿usted también se va a sumar? ¿Por qué no? Súmese, la quiero ver. Porque no me sale nada, no sé, voy a probar. O mejor recorra un poquito usted y hable con los diferentes expositores que van a estar dando vueltas por acá. ¿Te parece? Me parece, me parece excelente. Quiero que hable con Alejandro Arce, que lo tenemos detrás nuestro. Ale Arce recién estuvo haciendo ejercicio. Sí, ¿cómo está? ¿Se llama? Porque hace tai chi. Ah, tai chi, le decía tai chi. Yo decía tai chi. No. Taiwán, tai chi, no salía, ¿viste? Hace tai chi. A ver, pará porque me dice... Mirá, bueno. ¿Está Arce? Ahí está Alejandro Arce laburando en vivo. Ah, yo pensé que era Matías Arce. No, es el escultor de... No, el escultor. Bueno, vamos a hablar... Quiero que hables un poco de todo. Quiero que me cuentes acerca de las herramientas que utiliza Alejandro Arce. Bien, ¿cuáles son? Que son estupendas. Claro, y además me parece que... Creo que las hace él, inclusive. ¿Eh? Sí, 6:30 de la mañana estaba trabajando Arce. ¿Alejandro Arce? Impresionante. En remerita. 7 grados bajo cero. Tiene espiritualidad. En remerita. Bueno, hablando de la temperatura, hermoso el día de hoy. Está buenísimo, sí. Hace frío, hay que salir abrigados, pero el sol está brillante. Eso te iba a decir. ¿Sabes qué? Está fresco, pero si vos te quedás acá un ratito con nosotros, como que, ¿no? Ya está, listo, ya no hace más frío. El negro en cualquier momento desaparece, si se... se va a ver en un mito nomás, ¿viste? Así, va a ser el negro. Desaparece. Exactamente. Pero está bueno, a mí me gusta que nos pegue el sol de frente. No, tenemos que meter gafitas también, porque si no salimos medio chinitos los dos. Y a mí se me pierde el ojo directamente, viste, que estoy media... Teichichuango. ¿Para qué era Teichi? Con Alearse. Bueno, más invitados, Ariel, contame. Bueno, mira, hoy vamos a hablar... Leo Jesse también anda dando vuelta por ahí, que es nuestro productor general. Anda el productor general. Y quien también saldrá a recorrer un poco de la... Ayer vi que cocinaron también. Cocinamos con Diana del Cin. ¿Se come bien, chicos, acá? ¿Se come bien o no? ¿Se come bien? ¿Estamos comiendo bien? Sí. Porque si no, no sé qué vamos a hacer hoy. Se come ¿no? muy bien, la gente del Satsai lo sabe. Ayer convidábamos el chipá, chipambocá. Se comieron los ravioles, los sorrentinos de Diana del Cin, que estaban excelentes. Con ¿sorrentinos? Ricota eso. De cabra, Ariel, te perdiste la ricota de cabra. No sabés lo que estaba. Esos inventos que tiene Rocío, son geniales. Son geniales. Seguramente hoy vamos a tener otro menú. Bueno, una recorrida increíble la que tuvimos ayer también con los chicos de Paraná que estuvieron visitándonos. Y así como ellos, hay muchos del país y del mundo que están aquí en la Bienal de Esculturas Equilibrium 2016. Bueno, y camino además a los 30 años, ¿no? Porque esta es la penúltima Bienal antes del gran festejo. Uh-huh. Allá por el 2018 se va a hacer los 30 años de la Fundación Orondai y de la primera Bienal, que en aquel momento no era Bienal, que era anual. Anual. Después fue trinual. Y se hacía en la Plaza 25. ¿Te acuerdas que estábamos todos en la Plaza 25 de Mayo? Sí. Después esto quedó chiquito. Hay esculturas que fueron emplazadas en ese momento en madera. Luego fueron cambiando las herramientas. Y hoy tenemos la fortuna de estar acá. 30 años, Cecilia. ¿No te pasa, Ariel, que la gente que viene de afuera disfruta de las esculturas que nosotros tenemos todos los días? Todo el tiempo me pasa. Es increíble, porque te lo dicen. Qué hermosa escultura que está en tal lugar. Y vos decís, ¿dónde? Sin embargo, la pasamos de largo, no la disfrutamos y la tenemos acá. Nos pasa siempre. ¿Qué detalle me marcaron la semana pasada? Y tiene que ver con el cerramiento que no tienen las esculturas. Que me no decían, tienen. En otros lugares de la Argentina hay esculturas. Sí. Pero están todas valladas, claro. ¿No? Están todas enrejadas. Acá no. Acá están ahí, nadie las interviene, nadie las grafitea. Gracias a Dios, nadie las... Nadie hace bigotes. O sea, digamos, hay... Nunca falta el delincuente, el malviviente, que le encanta hacer alguna cosita. El dañino. Pero por suerte son muy pocas las esculturas que han sufrido algún que otro daño por parte del dañino, como te gusta decir a vos. Bueno, gracias ya hay a Dios. Casi 620 esculturas en toda la capital chaqueña, lo que nos convierte... A mí no me gusta utilizar el término museo a cielo abierto,
sí arte a cielo abierto. Porque arte. No solamente tenemos que quedarnos con las esculturas, también hay murales, ¿no? Que en los grafitos. Últimos tiempos se han puesto de moda, también sí. Hay grafitis, también tenemos bueno, música, teatro, todo al aire libre, y eso nos convierte en una ciudad realmente cultural, y es lo que aprecian los que llegan desde otras desde otros puntos de la Argentina. Sí. Y tenemos de hecho, una de las plazas más grandes. Sí. ¿Cómo? Tenemos una de las plazas más grandes de la Argentina, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y sí. Comúnmente, por ejemplo, bueno, toda la técnica maravillosa que tenemos, gracias. En toda esta semana, los amigos de Tzatzai que están con nosotros. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ellos, sí, porque ellos, claro. Ellos ven y aprecian también esta situación, digamos, ¿no? Así que está realmente bueno, está muy, pero muy bien. Bueno, Chechu, ¿qué hacemos? ¿Preparamos un matecito? Vamos, vamos, vamos. Falta el mate hoy, ¿no? Hoy estamos bien. Como sin mate. ¿Un mate con qué? ¿Cómo te gusta? ¿Con yuyito, sin yuyito? ¿Cómo te gusta el mate? A mí me gusta con burrito. ¿Con burrito? ¿Tenés un remate ahí o no? Vamos al remate del burrito. Ahí está, mirá cómo llegó el mate. Qué lindo sos. ¿Qué mirá, tapó ¿qué hace todo? Michael Jackson? Tapó ¿qué hace todo. Michael Jackson en el barbijo? ¿Está bien? Bueno, acá mucha gente con barbijo, obviamente, producto sí. del polvillo del mármol, ¿no? Que da vueltas, excepto nosotros. Eso es lo lindo de... Todo. Que lo que están enfrente de la cámara, y dale sin barbijo, y dale, ¿no? Dale. No podíamos ser tipo ninja acá con barbijo. No queda bien, antiestético. Los anteojos están bárbaros, Ariel, así que... ¿le gusta mi luquete hoy, en serio? Me encanta mucho, en serio. Mire que yo no soy de usar gorritas, pero esta vez me gustó mucho. En ¿es, realidad suyo? ¿Es suyo? Es suyo o es de... No, es mía. De utilería, de vestuario. Es mía. Es mía. Me gusta cómo le queda, en serio. Muchas gracias, Ariel. Usted también está muy lindo. Tiremos flores, Tiremos flores. Arte bueno, cimero. Escucha, ya está el profe Mesa, lo veo de fondo. Sí, está el profe. Ya está, vamos a hablar de todo dentro de un rato. Lo bueno está del profe es que vino abrigado. Sí. ¿Está el profe también de nutrición? Licenciado, sí. Mirá, sí. Ahí acaba de llegar. Sí, muy señor. Bien. Bueno, ya están todos los invitados. Estamos. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a meter una pausa pequeñita, cortita. Así. Nos acomodamos, charlamos un poco con nuestros entrevistados y seguimos compartiendo el matecito desde acá. Gracias. Desde la Bienal de Esculturas. Desde Chaco TV para el mundo. Ya volvemos.